Buen inicio de semana a todos los oyentes y televidentes del norte del país. Somos los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Retransmite nuestro programa. Radio Universitaria en la 101.1. Un disfraz gracioso y danzar diferentes ritmos musicales son claves para ingresar a un certamen de baile de inocentes. En ciudades como Tabalo, Atuntaqui, Ibarra, en Ibabura y también en El Carchi, en San Gabriel. En el norte del Ecuador. Enero es una temporada alta para estas danzas cargadas de comicidad. La Casa de la Cultura de Ibarra inicia sus martes culturales del 2019 con un homenaje a la Orquesta Costa Sur, en especial a su exdirector, el señor Germán Martínez. Este acto contará con la participación del grupo Alta, dirigido por la señora Consuelo Terán de Suárez que con el marco musical de esta orquesta bailarán cumbias, pasodobles, mambos, gaitas, sanjuanitos, con los que la ciudadanía disfrutaba hace más de 40 años. Y quien nos puede dar su testimonio es el licenciado Juan Varela, porque participaba activa, activamente en estos eventos eh, culturales y artísticos. Juan, qué gusto tenerla acá, buenos días. Buenos días, Julio Miguel, muchas gracias por su invitación. Un saludo muy cordial a su persona, al canal y a todos los televidentes que nos están observando este momento. Mire, eh, yo he tenido referencias y mucho más usted porque conversa con amigos que todavía viven como el señor Olmedo, Olmedo Clerque, Olmedo que dice que los inocentes se iniciaron en el Parque Pedro Moncayo. Eso ya es para personas un poco de, sobre los... 25 años, ¿no? Así es. Parece que se inició allá los bailes de Inocentes. Sí, Julio Miguel. Lo que pasa es que hay personas de edad mucho mayores que nosotros que dan fe de que este baile de Inocentes, que era muy tradicional acá en la ciudad de Ibarra y que nos ha hecho remover con su invitación, nos ha hecho remover, retroceder el cassette Ajá. para recordar tantos tiempos alegres, maravillosos que pasábamos en la ciudad. ¿No? Y cuentan de que este baile de inocentes se realizaba a primeras instancias en el, en el Parque Pedro Moncayo. Yeah. ¿Sí? En el Parque Pedro Moncayo ahí se reunía toda la gente y en el pretil de la, de la iglesia, eh, como es de la catedral, ahí era donde se ubicaba la orquesta y los, y los bailarines estaban abajo en el parque y la gente se posicionaba alrededor, lógicamente, ¿no? Luego lo que le puedo dar eh, información, Julio, es cuando nosotros éramos niños y después adolescentes, cuando ya había el Coliseo Dávila, que era una, un coliseo pequeño, familiar, que pertenecía a la familia de don Germán Dávila. Ahí es donde nosotros asistíamos a los bailes de inocentes, con nuestras comparsas, con nuestros bailes, con nuestra jocosidad que era característico de todos los jóvenes, ¿no? Uh -huh. Y no solamente los jóvenes, sino de las personas adultas mayores también, ¿sí? Uh -huh. Y había mucha armonía, Julio, en, en la ciudad de Ibarra. Los barrios éramos muy conocidos, había eh, mucha relación de amistad dentro de los vecinos de cada barrio. Uh -huh. Nos conocíamos todo el mundo, ahora no sucede eso. Y había, había las galladas, los consabidos grupos, las galladas en la ciudad, en los barrios. Yo recuerdo Julio Miguel, por ejemplo, el famoso barrio El Carmen, con su club Barcelona, ¿sí? el barrio en el Norte, donde pertenece usted toda la vida, ¿no es cierto? Ahí lo conocimos. Emelec. Emelec, el Melec, el Melec, el Sucre Norte, la, el barrio San Juan Calle con estrella juvenil porque no solamente participábamos en estos bailes de disfraces que eran tan esperados para el mes de diciembre todo el mundo esperábamos no sí. sino que también participábamos eh, como le digo eh, en las fiestas de ibarra colaborábamos en las fiestas de ibarra nos organizábamos en los barrios hacíamos nuestra autogestión para contratar una buena orquesta, porque nos destacábamos que este, no nos queríamos quedar atrás de este barrio o tal barrio que hacía su baile eh, de las consabidas verbenas, claro. que eran los bailes populares en las fiestas de Ibarra. ¿no? Entonces nosotros, como gallada, como amigos del barrio, nos reuníamos y tratábamos de... Contratar una orquesta, no como ahora, por ejemplo, contratan había la, hay la facilidad de que se contrata un disco móvil, disco móvil y le echa la música y ya. Nosotros no, pues teníamos que contratar orquestas. Y había orquestas de acá en la provincia de Imbabura, muy, como, buena. muy buenas. Nico el Nico. Eh, Nico. y sus estrellas. No, de los señores de Ayala. Claro, eh, los, halcones, ¿no? los halcones de los señores los Ayala, los estudiantes de Byron. Guevara, Guevara, sí, él era el director. ¿sí? Rumba, Habana. Rumba Habana, Costa Azul. Costa Azul. Entonces había buenas orquestas y las que estaban a nuestro alcance para poder eh, contratarlas, pues, ¿no? Uh -huh. Pero eh, digo de que muchas veces nos esmerábamos haciendo nuestra autogestión con el barrio. Están solicitando dinero a los vecinos, nos colaboraban, e inclusive para poder recoger todo ese dinero. ¿Qué hacíamos, Julio? Eh, hacíamos, dábamos serenatas, contratábamos un buen trío, un buen dúo, como los hermanos de Amaya, ¿sí? Uh -huh. Un trío real, nos traíamos esos tríos. Sí, y dábamos las serenatas, entonces por las ventanas. ¿A quién no le gustaba en ese tiempo a las 12, 1 de la mañana, recibir una serenata? Entonces, nos daban esos, eh, nos, nos pasaban por las ventanas en un sobrecito la colaboración. Íbamos recogiendo y de acuerdo al alcance que teníamos de dinero, contratábamos muchas veces los Jokers de Manabí mm -hmm. Don Medardo y sus players. Y muchas veces, si había mucho dinero mismo y nos alcanzaba, los graduados en un barrio, imagínese usted, sí. usted poder bailar en la calle con el grupo Los Graduados, con Don Medardo y sus playas. Sí, era Quintero. maravilloso, el Loco Quintero. Sí, ¿sí? Entonces, recordando todas esas cosas, Julio, nosotros no esperábamos, por ejemplo, solicitar a las autoridades que nos donen dinero, que nos den una orquesta. No, la autogestión se hacía desde abajo desde los vecinos y más bien nosotros íbamos asistíamos al municipio de Ibarra ya de que estábamos organizados a que nos incluyan en el programa de fiestas uh -huh. desde ahí ya trabajábamos con Miras a diciembre uh -huh. al baile de inocentes estos actos significan primero la unidad del barrio ¿no? la unidad la colaboración se fomentaba el deporte y es una diversión sana no es cierto porque eh, esta actividad de autogestión invita a que la ciudadanía se empodere de que no, no hay que esperar solo el paternalismo de los municipios entonces se fomentaba esta actividad y desde niños la gente contribuía con los y acuerde usted eh, lo, los grupos porque es que había eh, las galladas que tenían ¿me los condenados <laughs> había grupos claro, no justamente los, justamente, los, justamente Julio en los barrios nos organizábamos, por ejemplo, el grupo del barrio Velasco muchas veces, el de la Sucre Norte, y como decía MLEG, eh, Estrella Juvenil de San Juan Calle, eh, el Club Barcelona del barrio El Carmen. Y también había nuestras galladas acá eh, que no pertenecían muchas veces a los barrios, sino que nos uníamos grupos de personas, eh, de jóvenes en cada gallada. Por ejemplo, me hace acuerdo usted de los con sabidos, condenados, ¿no? Uh -huh. De el grupo Los Diablos Rojos, chicos de malos. los chicos malos, ¿no? Uh -huh. Chicos malos que su nombre a lo mejor de los grupos eh, daría a pensar de que eran gente mala, que hacían daño, que eh, se dedicaban a eso. No, 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 era un seudónimo que cada grupo se ponía con la finalidad de hacer jocosidades, de tener una gallada. Sí, ahí por ejemplo podemos pensar, podemos decir Julio de que de los chicos malos tenemos personas muy muy representativas de aquí de Barra que formaban, ¿no? Don Rafico Vaca, Don Jorge Guerrón, Ramiro Guzmán, los gemelos Borja, ¿no? Entonces no era gente que buscaba hacer el daño a la ciudadanía o hacer cualquier cosa que, que vaya en contra, en desmedro del de, de bienestar de, la, de los ciudadanos, sino más bien nos reuníamos con esta finalidad, de desde, llegar al de, mes de diciembre. O sea, es que ustedes empezaban desde, desde septiembre, para desde las fiestas septiembre. de Ibarra. Para de Ibarra. las fiestas de Ibarra. Colaborábamos, por ejemplo, en, un, en, en el pregón. Decía, a ver, el barrio Velasco, al cual yo pertenecía, que estaba el barrio Velasco, era desde la Sucre, hasta la Olmedo. Ahí había el almacén de los señores Chiluiza musical. Se acordará de los del almacén musical de los señores Chiluisa, era nuestra sede. Y ahí nos reuníamos, la familia Terán al Frente, la familia Dávila del doctor Dávila acá la familia Pérez, la familia Guevara. Sí, Román Pérez, Román Pérez, la familia Romero del doctor Rafael Romero. ¿No? La familia Proaño, yeah. usted recordará yeah. de los señores Proaños que tenía la distribuidora de la Pilsen, entonces galladas, éramos unas galladas que en muchos casos pasábamos de unas 30, 30 muchachos, 30, 40 personas que nos reuníamos. Y formaban... Eh, carros alegóricos, grandes los, los carros alegóricos y no esperábamos, por ejemplo, tener mucho dinero porque pedíamos la colaboración. Diga usted, donde los señores Borjas decía, a ver, vamos a hacer, vamos a planificar un carro alegórico en este sentido. Pero qué carro nos quedaría bien, el carro del señor Borja, sí. Entonces, señor Borja, buenos días, venimos por esta situación, queremos de que nos facilite el carro para hacer un carro alegórico. Entonces, él decía, ¿y ustedes cómo así, pues, no es cierto? Mi carro, sí, ya después de su repelada que nos daban por ahí, pero nos facilitaba. ¿Y de cuándo quieren el carro? Dos días antes, porque lo metíamos ahí en, la, en el garaje que tenía la familia Toro Moreno, y ahí empezábamos a armar. Pero no necesitábamos de mucho dinero, porque todo el mundo colaborábamos. Decíamos, a ver, yo tengo esto. Yo pongo estorto, yo pongo así asado y armábamos unos lindos carros alegóricos. Y de paso, buscábamos la persona que iba a estar en el carro alegórico, pues. Veamos el motivo. Entonces, Julio, una reina, una reina de Ibarra. Y buscábamos el personaje, un hombre, un hombre de los muchachos que tenga más o menos la similitud de la reina que vamos a ponerle ahí, pues, ¿no es claro. cierto? Entonces la maquillábamos tan bien de que era. Casi idéntica. Lo que pasa mm. es que, claro, estos grupos participaban en las fiestas de Ibarra, después en los años viejos, en los, es que eran tradicionales los claro, años viejos, en los diferentes barrios, claro. que la ciudadanía salía a las calles a ver la creatividad de cada sector, de cada grupo, ¿no es cierto? Claro. Pero después, ya cuando ya se ubica la, la festividad de los inocentes, de los disfraces en el Coliseo de Ávila, que es una familia, y era un lugar privado, ese estaba abarrotado, eso estaba lleno, ¿no es cierto? Y justamente ahí, como fondo musical, Costa Azul. Costa Azul, Martínez, era ¿no? Tradicional, ¿no? tradicional. Y si no estaba la Costa Azul, no había el buen baile de ah, disfraces. Y me acuerdo, de, el, 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 el maestro de ceremonia, el señor Martínez, ¿no? Fausto Martínez, Fausto, Martínez locutor, Fausto, de lo, locutor de Radio Municipal. Él animaba. ¿no? Él, él animaba y siempre era el animador clave que no podía faltar. La Costa Azul y don Fausto Martínez no podían faltar, Julio. Claro. Entonces, fíjese de que los dos únicos días que no había los bailes de inocentes, ya de que se iniciaba el 26 de, de diciembre, iniciaba el baile de inocentes y terminaba el 6 de enero. Pero los dos únicos días que no había los bailes de inocentes en el Coliseo era... El 31 y el primero. Por los años viejos. El 31 viejos. porque estábamos organizando los años viejos. Uh -huh. Y el primero porque había que descansar, pues Julio, de tanto trajinar <laughs> de, 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 de las actividades que realizábamos. ¿no? Uh -huh. Entonces, fíjese, era tan, tan agradable la espera de estos bailes de inocentes que había grupo que hacía grupos que presentaban una comparsa X. Yo me acuerdo, por ejemplo, Julio. Las chicas del CAN. Las chicas del CAN, <laughs> que hicieron el grupo de los de, chicos malos. De los chicos malos, mm -hmm. ¿no? Acuérdese, Julio, de que las chicas del CAN eran un grupo musical de mujeres que apareció en Puerto Rico, creo, ¿sí? Y que usaban eh, faldas muy cortitas mm -hmm. y botas. Yeah. Entonces verle a don Rafael Vaca, por ejemplo, metido en una minifalda, a don Ramiro Guzmán o a cualquiera de ellos metidos en una minifalda con botas. Y no quedaba en eso, pues, Julio, porque íbamos al Coliseo, iba el grupo al Coliseo justamente cuando hicieron las chicas del CAN, y subían al escenario, tocaban, ponían un disco de las chicas del CAN y ellos actuaban, imitaban a las chicas del CAN. Eso era un espectáculo y claro. se llevaban los aplausos, ¿no? la gente disfrutaba. Claro. Y en este centro que era el Coliseo Dávila. Claro, los que organizaban eran los más dinámicos, las personas que conocían la familia Dávila, por supuesto. También don el señor Guerrón, pues. Claro. El señor Sosa, Sosa, Don Gustavo Sosa. Claro, vino claro. de Argentina, por eso puso un restaurante se llama el, el Gaucho, frente Porque, al Coliseo, claro. justo frente al Coliseo. Y en ¿no? este en este espacio del Coliseo no solo era, eran los, es que era la cola, eh, este era repleto este local en los, en los bailes de Inocentes. No solo que había los, los disfraces y los bailes, sino que se presentaban artistas, acuérdense. Claro. Me acuerdo tanto de Barba, Rubén Barba, sí. de Co, eh, sí. Cuencano, ¿no es cierto?, Tiziano Tiziano, Tiziano. Tiziano. Colombia. Uh -huh. Colombiano. Se presentaban era, artistas. Pues, claro, se presentaban artistas. Y muchas veces nosotros también imitábamos a los artistas ¿Ah, sí? de moda. Uh -huh. A Tiziano, que fue una, un, un cantante eh, que pasó mucho tiempo, vivió mucho tiempo acá en Ibarra, también lo imitábamos. Uh -huh. Buscábamos la persona que, que se parezca a Tiziano y, y prácticamente era es a ridiculizarle a Tiziano. O sea, hacíamos una parodia de de las presentaciones de Tiziano y buscábamos los personajes Julio el a perfil, quién ¿no? el perfil a quién imitar pues yo me acuerdo cuando ustedes eh, imitaban a las reinas de Ibarra cierto y, y yo me acuerdo tanto de la actual reina de Ibarra en ese entonces era nuestra vecina del barrio del el, MLE cierto claro. <laughs> encontraron el perfil perfecto al doctor Gustavo Andrade. <laughs> Guapísima. Y hicieron unas representaciones así. Las reinas de Ibarra. Las reinas de Ibarra. Julio, justamente, no, no, no solamente que ridiculizábamos, sino que eh, hacíamos bromas, sino que muchas veces hacíamos algo bonito, agradable, ¿no? Y cuando hicimos esa comparsa de las reinas de Ibarra, no eran candidatas, eran las reinas de Ibarra -rein. que habían pasado. Ahí, ahí. Es reinas de Ibarra. Y entre ellas la que encabezaba la, la, la comparsa era Irene Rivadeneira, que era la actual reina de Ibarra. Entonces buscábamos el perfil y el doctor Gustavo Andrade ¿sí? era la, la reina Irene, pues, ¿no? que quedó muy bonita, <laughs> idéntica, igualita. O sea, ¿no? se, se centraban en, en, en maquillaje, en, en ropa, ¿no? la ropa. La ropa la utilizábamos de los vecinos las vecinas pues todo el mundo colaboraba yo recuerdo por ejemplo en la casa de mi papá no la única temporada que me permitía hacer de las mías era como era bastante amplia tiene un patio muy grande nos reuníamos ahí a hacer a preparar los disfraces de las comparsas de las parejas quién iba a bailar porque había el concurso de bailes claro Claro, Había claro. El al final de, era el concurso de bailes. Y con buenos jurados, porque los jurados generalmente estaba el señor Rubén Suárez, Suárez, que conocían de Doña Consuelo Terán. Paco Salvador. Paco Salvador. Gente que conocía el baile y ellos eran los jurados calificadores. Claro, ellos eran los jurados calificadores y muy rectos, muy claro. directos, que no le dejaban pasar una. Claro. Entonces, ellos, ellos pasaban. Y, y Julio, cuando hicimos esta comparsa, entramos al Coliseo. Bueno, pero ¿cómo íbamos a entrar? Porque no era solamente eh, de, de ponerles a las reinas, disfrazarles y entrar. Pues, algo teníamos que hacer. Entonces, yo me acuerdo con Fernando Proaño Herrera, ¿no? Y, y mi persona, nos disfrazamos de payasos. Para entrar con las reinas, éramos los guardaespaldas de las reinas. ¿no? Pero, ¿cómo entrábamos en el coliseo? Había tanta colaboración, Julio, de que vimos un jeep que estaba estacionado afuera de alguna persona que entró a, a, a ver. ¿sí? Y le buscamos a la persona ahí dentro del coliseo, hicimos llamarle. ¿no? Queremos que nos preste su carro para ingresar al coliseo. Tengan las llaves, muchachos, no había egoísmo, ¿sí? Uh -huh. Tengan las llaves, muchachos, y adentro. Todos entramos muy pomposamente con las reinas de Ibarra uh -huh. y con Fernando hacíamos, y con Fernando como payasos, hacíamos el show, pues, uh -huh. el show los dos, y las reinas así hicían también su desfile, eh, tal como se hace un evento de, de elección de candidatas, y hablaban y todo ese asunto, muy bonito. Tanto es así, Julio, de que... Nosotros en esa ocasión recibimos la felicitación de las mismas personas, de las mismas personas que estábamos imitándoles, pero no así había ocasiones que nos valíamos de cualquier debilidad de alguna autoridad, de algún personaje de la ciudad, que teníamos que salir escondidas, pues, ¿no? <laughs> Porque imitábamos en, en el Coliseo, pero la familia ya se enteraba de que le hemos limitado, le hemos remedado a tal persona y nos estaban esperando una gallada fuera tremenda para darnos nuestra paliza. <laughs> entonces ahí recibíamos nosotros, ¿qué le digo Julio? El respaldo de los organizadores. Uh -huh. Sabían esto, entonces ellos nos respaldaban, nos ponían dentro de la oficina a buen recaudo dentro de la oficina de, de la organización hasta podernos sacar del coliseo. Uh -huh. Y muchas veces, en muchas ocasiones teníamos que Tenían que solicitar la, la ayuda de los la policía guardos. o un patrullero para sacarnos, ¿no? Era muy bueno, divertido. Muy y justamente traía a colación y este programa porque mañana, eh, estamos en los minutos finales, Juan, mañana a las 5 de la tarde en la Casa de la Cultura se va a recordar esto. Con el fondo musical de la orquesta Costa Sur se va a recordar. Bayón de Madrid, ¿me entiendes? Esas ah, cumbias claro, que se cantaban ¿no? claro. se, se tocaban y se bailaban Y las cumbias Las gaitas, los pasodobles Pasodobles, los vals El tango Y sobre todo lo que pasa es que se trata de rescatar Que aquí había personas De familias, familias como la familia Orquera, por ejemplo Que participaban activamente En estos concursos En sus familias. comparsas Eran familias, eran barrios y había unidad. Había armonía. Armonía, había, unidad. Sí. Y sobre todo había gran colaboración. Eh, y eso hay que rescatar algún momento. Este evento que se va a realizar en la Casa de la Cultura es para recordar eh, estos momentos de. de, <laughs> de, de, de algún, yo me acuerdo que usted ganó un concurso con invitándole a Laura León. Y alguien iba con usted, Celia Cruz, ¿no? Así fue, Julio. Ahí me topé con usted, pues. Sí, estaba de Rey Mago. En, una, en esa época estaba de alcalde, economista Marco Tafur, y estaba de concejal. Hicimos una comparsa de Reyes Magos. Los Reyes Magos con el economista Luis Yepes, sí, recuerdo. Yepes, sí. Usted, como concejal, y el eh, economista Tafur era en ese tiempo el alcalde. Sí, sí. Eso fue una sorpresa. Porque en algún momento había tanta armonía en los barrios que llegó una vecina mía a la casa y me dice, Juan, disfracémonos. Dice, ya pues, no, veamos, a ver qué. Uf, se me ocurrió, le vi tan parecida a Celia Cruz que le, le, le disfrazamos de Celia Cruz y quedó idéntica. Bueno, y yo en ese tiempo estaba de moda la novela Dos mujeres de un camino. camino. Laura León. Laura León. Ta, vea, Julio, eh, hacíamos tantas cosas, yo en ese tiempo tenía barba. ¿no? pero para disfrazarme de laura león de ese rato tijera y rasuradora pues, no peluca y bien maquillada y yo recuerdo que una vecina una de, de, del barrio la merced no había salido de candidata a reina de ibarra uh -huh. y lógicamente tenía sus vestidos las estrés en los que ella participó la chica la, claro la chica Vallejo, claro, Vanessa Vallejo. Claro, de Estados Unidos. Claro, entonces, con ella me prestó el vestido. Pero imagínense lo que era meterme en un vestido stretch. Sí, tuve que fajarme. Bueno, ahí hacíamos nuestras artimañas para poder eh, dar la figura, la forma, ¿no? Y entramos al Coliseo. Eso fue un éxito. Y ganaron. Y, y ganamos, ganamos la mejor, el mejor disfraz. Y segundos fueron ustedes, yo me acuerdo. Con, con el economista Tafur, uh -huh. como los tres reyes magos, uh -huh. ¿sí? Ahí participamos en el baile, sí. ¿sí? Participamos con el economista Tafur, bueno, porque había que inscribirse en las parejas de baile, entonces con el economista Tafur participemos en el baile. Y los eliminaron en el y paso no, doble. Y nos eliminaron <laughs> en el paso doble. Cuando fuimos a reclamar a doña Consuelo Terán, que, era la, eh, que estaba de jurado, de que por qué nos eliminaba, dice, no, pues. Es que quien le estaba llevando es la que está de mujer, no el hombre, porque Marco no sabía bailar. Ese. Justificación técnica. <laughs> eh, Juan, yo quiero agradecerle, nos ha ayudado a recordar estos momentos interesantes de unidad, de valor, de amistad. Y también eh, la gran colaboración de las casas comerciales, Casas Casa de Casimires, Don Bolívar Avedrabo, el señor Vaca, eh, con los buenos premios que había, ¿no es cierto? Claro. Y la, la ciudad disfrutaba de estos espacios. Como el Coliseo de Ávila, después ya hubo el, el Parque del el, el Francisco Alderón en el Águila, y después ya en el, en el Coliseo el de Orfán, y así sucesivamente. Sí. Nuestro tiempo concluyó. Muchas pena, gracias, Juan, Julio. A ustedes, eh, la invitación para recordar estos momentos que se han pasado hace más de 40 años en el Coliseo de Ávila, en la Casa de la Cultura. Muchas gracias, mañana a las 5 de la tarde. Eh, este programa se repisa luego en Noticiero, cuarto para las 10 de la noche. Le esperamos el día de mañana. Gracias, Juan. Muchas gracias.